Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra serie de TED Talks. Soy Andrea Ferrari, CEO global de Whole Schools International y con mi colega Gabriela González Pacheco, directora de programas. Les damos la bienvenida a este espacio innovador que hemos creado para inspirar la conversación en torno a la educación en estos momentos de cambio. Y sí, la educación se está transformando y para Whole Schools es la felicidad, el bienestar, la equidad y desde luego la innovación, las claves para una transformación a prueba del futuro que pueda hacer frente a los retos de corto y de largo plazo. Y es por esto que nos reunimos en este espacio con expertos en la educación, con líderes de opinión, que puedan guiar a nuestras comunidades educativas, nuestros padres de familia, nuestros directores, los docentes y los queridos alumnos, para que juntos podamos co-crear el nuevo paisaje en la educación. Y hoy estamos súper contentos de tener con nosotros a la doctora Monique Cepeda, que es psicoterapeuta, conferencista en temas de equidad, en prevención de violencia, en inclusión y en acoso escolar. Monique es autora de numerosos libros para niños, entre ellos un libro de texto muy reciente para primaria en lo que es la vida saludable. Y hoy Monique nos acompaña para dialogar y conversar de este tema tan importante que son las herramientas para la autogestión emocional. Es cierto que la salud mental es tan vital como la física, ¿no? Y evidentemente, ante estos recientes escenarios, la gestión emocional en tiempos de pandemia es un asunto de prioridad mundial. Y aplicar estas técnicas adecuadas el día a día para gestionar nuestras emociones es clave para prevenir enfermedades, ¿no? Como la depresión y, bueno, desde luego, controlar nuestros pensamientos y emociones negativas van a ser siempre un sinónimo de bienestar y salud. Así que demos la bienvenida a Monique. Monique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Gaby y Andrea, qué gusto. Gracias por invitarme. Gracias, Monique, por acompañarnos y para adentrarnos ahora sí en nuestra conversación, quisiéramos empezar un poquito, si nos puedes orientar en qué son las emociones, Monique. ¿Hay tipos de emociones y serán todas buenas? Son todas humanas. Digamos que esa es la clasificación que yo le pondría. Claro, algunas emociones requieren mucho más autogestión que otras, ¿no? Es decir, el enojo requiere de mucho más conocimiento sobre ti mismo que estar eufórico o alegre. Pero las emociones son una respuesta neurofisiológica de nuestro sistema nervioso central frente a estímulos que ocurren en nuestro entorno o en nuestro interior. Y reacciona de la misma manera el sistema nervioso, ya sea un estímulo exterior o uno intrapsíquico. Entonces, las emociones es algo que es una característica humana, son formas de respuesta de nuestro cerebro, de nuestro organismo total, y están orientadas a la sobrevivencia. No son buenas ni malas, no se prenden ni apagan, es decir, si ahorita entra un león por mi puerta, ¿no? Mi sistema nervioso va a reaccionar, voy a generar un montón de adrenalina y no es algo que yo pueda apagar, no tiene un switch para decir, no, no, no hay leones en la Ciudad de México sueltos. No, no responde, ¿no? A un razonamiento lógico, sino que el sistema nervioso sigue actuando para ponerme a salvo. Entonces, digamos que eso es como lo que quisiera dejar como de base para el resto de nuestra charla. Son respuestas fisiológicas, están orientadas a nuestra supervivencia. No le podemos decir a un niño, no sientas lo que estás sintiendo. Bueno, niño o adulto, ¿no? A cualquiera. Más bien, ahora entraríamos a esto de qué sí podemos hacer con las emociones que nos invaden, sobre todo en este tiempo que ha sido tan largo, ¿no? Tan
de una incertidumbre tan prolongada, con, bueno, con cambios en nuestro cotidiano, con cambios en nuestro alrededor, donde todo nuestro sistema nervioso está, ¿no?, bajo como una tensión continua. Y eso va generando ahí un montón de alteraciones en niños y adultos, Andrea. Por supuesto, Monique. Y se me ocurre algo así como mencionas, saber reconocerlas o manejarlas. ¿Esto hablaría de un cierto tipo de inteligencia emocional? ¿Y qué sería? Sí, la inteligencia emocional, que es esta capacidad de reconocer lo que estoy sintiendo en mi interior, gestionarlo para buscar mi bienestar, como tú decías, y también para que las relaciones con los demás funcionen de manera más eficaz. Esa es la inteligencia emocional. Esta se aprende. Esto es algo que se enseña, se modela. No quiere decir que se imponga, quiero decir siempre que el ejemplo es más poderoso, ¿no?, que 30 capítulos. Entonces, si un niño ve a su mamá que enfurece por algún factor externo, porque yo qué sé, ¿no? No había lugar para estacionar si tiene prisa y entonces está furiosa. Y el niño ve que su mamá dice, se dice a sí misma, a ver, tranquila, respira. Voy a llegar 5 minutos tarde, no pasa nada. Supongamos, ¿no?, que lo ve el niño. Ese niño puede modular su comportamiento después según lo que vio en su mamá. Esto lo he visto, he tenido ejemplos encantadores de niños que le preguntan en el salón de clase, ¿qué estás haciendo? Él está soplando, ¿no? ¿Qué haces? Estoy respirando como mi mamá para que se me baje el enojo. Entonces, modular ese comportamiento es un aprendizaje, es algo de lo que podemos hablar con niños, jóvenes y adultos, ¿eh? No, no, no hay nadie exento de esta revisión o de este aprendizaje. Monique, que ahí vendría un poco el reto, ¿no? Cuando estamos hablando de el modelaje de este manejo emocional específicamente en momentos de crisis, ¿cierto? Es Porque correcto. ahí es el momento en donde pues tú no puedes decir, mira, ahorita no pongas atención, no estoy en mi mejor momento, no lo estoy sabiendo manejar, ¿no? Y cuando los escuchamos tanto de los adultos, ¿no? Que dicen, es que tenemos que hacer a nuestros niños fuertes, tenemos que educarlos en la resiliencia. Y no nos damos cuenta que la resiliencia se tiene que modelar, ¿no? O sea, no la van a sacar de un baúl misterioso, realmente Claro. la tienen que poder copiar de sus adultos que los rodean, ¿cierto? Por supuesto. Y ahí están como algunas de las claves que estás tocando, Gaby, que es como primer paso es nombrar o renombrar lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Porque a veces, recordemos, ¿no?, que el enojo esconde muchas cosas. A lo mejor lo que sé expresar es enojo, pero lo que estoy sintiendo es miedo, ¿no? O profunda tristeza y lo disfrazo de otra cosa porque eso me es más familiar. Entonces, nombrar y renombrar lo que estoy sintiendo. Y para eso, qué útil es tener un interlocutor, ¿no? Alguien con una escucha activa, que quiere decir que no interrumpe y no minimiza lo que estoy diciendo, que no sustituye su historia por la mía. Escucha simplemente para que yo pueda encontrar, yo, niño o adulto, encontrar las palabras para renombrar lo que me está pasando. Entonces, este primer paso, que es nombrar la emoción, es la primera plataforma para empezar a gestionar lo que me está pasando adentro, Oye, ¿no? Monique, me encanta esto que dices y suena tan sencillo. Dos cosas se me ocurre con los niños pequeños que a lo mejor han vivido estas emociones y no las han sabido nombrar con anterioridad. ¿Se puede crear un espacio seguro donde a través del juego, asumir diferentes roles, puedan actuar y de manera nuevamente muy segura, tomar esta iniciativa de nombrar o hay que esperar
a que realmente una situación sea auténtica para entonces, ¿no? Intervenir, escuchar y dividir y hacer una pausa. Supongo que a medida o conforme que los niños van comprendiendo y teniendo más internalizado lo que son las emociones, ¿no? Se puede como hacer un paso hacia atrás, pero cuando son tan pequeñitos, ¿cómo empezamos con ellos? Sí, me parece muy linda idea esto como de tener un círculo, ¿no? De conversar en la mañana de cómo venimos cada uno. Ese es un primer abordaje, ¿no? De las emociones. A lo mejor nos encontramos a alguien que dice, yo vengo alterado por una pesadilla, ¿no? Entonces podemos ayudar a renombrar eso, ¿no? Miedo de cosas que sabemos que no existen, pero que las sentimos, y empezar a conversar. Siempre conversar y como que no sea algo excluido de lo que hablamos todos los días, es muy útil. Sé que suena simple, Andrea, yo siempre prefiero decir, suena portátil, es portátil, ¿ok? Lo podemos aplicar, nos lo llevamos, lo podemos aplicar en cualquier situación, en el coche, en el momento de crisis, en el momento donde conversamos, a lo mejor en la noche, ¿no? Al momento del encuentro de la noche de cómo pasaste tu día, qué más hubo, ¿no? Para ti. Entonces, hablar de las emociones, hablar de que es algo que nos caracteriza como especie, que estamos atravesados por ellas, que no es más cool alguien que no muestra sus emociones, porque por ahí a veces se cuela en la cultura que eso es lo cool, ¿no? Y tenemos que desandar ese camino, por favor. Me encanta que ahora los superhéroes, James Bond y todos tienen, ¿no? Están atravesados de emociones y sufren y lloran y de todo. Pues eso es mucho mejor ejemplo. Y bueno, y la otra es que en el momento de la crisis, Andrea, es fundamental nuestra respuesta como adultos, ¿no? Ayudar a un primer paso, un enfriamiento emocional. Veo que estás enojadísimo, veo que estás muy alterado. ¿Qué podemos hacer para que te enfríes? Puedes contar hasta 10, a lo mejor de 10 para atrás. Puedes respirar 5 veces muy profundo. Puedes nombrar tus 5 películas favoritas, ¿no? Para poder poner la mente en otra parte y regresar entonces al tema habiendo logrado un enfriamiento emocional. Un segundo paso, que me parece súper útil, también recordatorio para adultos, ¿eh? Distinguir en el momento de la frustración, del enojo, lo que me está pasando, ¿qué es? ¿Es un deseo frustrado o es una necesidad frustrada? Si es una necesidad, la abordamos de otra manera. Si es un deseo, pero internamente yo diferenciarlo, por ejemplo, voy a poner el caso, híjole, necesito ir al baño, esa es una necesidad, ¿no? Y resulta que no me dejan, ¿no? Porque tengo muchas llamadas o muchas personas o tengo ganas de ir al cine y resulta que tengo mucho trabajo. Son dos cosas distintas. Y el abordaje interior es diferente también. Y qué importante es abordar esto con los niños, ¿no? Ayudarles a distinguir entre deseo y necesidad. Oye, Monique, cuando hablas de esto de necesidad y el ejemplo que acabas de dar toca un tema muy personal en mí, porque mis niñas, que fueron educadas de una manera muy tradicional, en un colegio muy tradicional, este tema de autorregulación era algo sumamente importante que tenía que ver con las necesidades físicas, ¿no? Y para no interrumpir la hora de clase, se les pedía que aprendieran a ir al baño antes o después de la clase. Sin embargo, bueno, cuando uno es muy pequeño, apenas empieza, ¿no?, a entrenarse en todo esto y una de las cosas de la frustración que mencionas era cuando el niño ubicaba esta necesidad, ¿no?, de poder pues autocontrolarse y autorregularse y en muchas ocasiones
pues bueno, no aguantaban y ¿qué pasaba, no? Había un accidente, ¿no? Causado por ciertas reglas o lineamientos demasiado estrictos que entonces rompen, ¿no? Esa capacidad del niño de poder llegar a un lugar donde ciertamente divide lo que es la necesidad, causa alguna frustración y no hay este apoyo emocional por parte del adulto. Me encanta cómo divides esta situación. ¿Es una necesidad o es un deseo? Y si es una necesidad, ¿qué es lo que debemos de hacer o cómo proceder? Perdón, correcto. Y si le quiero agregar yo un granito más al enfoque, es que es como un péndulo, siento yo, ¿no? Hemos ido de un extremo en donde, un poco tradicional, como lo mencionaba Andrea, en donde no te lleva a reconocer la necesidad, en fin, ¿no? Y luego nos vamos al otro extremo, ¿no? En donde tenemos estos pequeños que no se les enseña a entonces manejar la emoción, ¿no? Formar estas herramientas de las que tú mencionas para poder entonces tolerar la frustración, ¿no? Es un punto de equilibrio el que tenemos que lograr ciertamente, ¿no? Y esa es la parte como complicada, ¿cierto? De acuerdísimo, Gaby. Creo que entre esto de, ¿no? Este péndulo, ¿no? Del extremo, del ejemplo que nos da Andrea, donde ocurren accidentes, que en realidad el accidente lo comete el adulto al imponer una regla que es absurda para un cuerpito humano, punto, ¿no? Y la otra que es tus deseos mandan, donde no pueden postergar, ¿no? No pueden reconocer que su deseo puede esperar, es legítimo, pero puede esperar y no te pasa nada. Entonces sí creo que hay que ahí encontrar como el péndulo, pero lo que ayuda es justamente distinguir, o sea, yo no quiero ir al baño por capricho, es porque tengo un organismo, ¿no? Quiero contarte, Andrea, que esa experiencia yo la tuve de niña, y se transformó en una novela para niños, justamente, ¿no? Donde se llama El Cuaderno de Pancha, pues donde una pancha pide permiso y no se lo dan, ¿no? Y todo lo que ocurre a raíz de eso, totalmente innecesario. Entonces, bueno, para comentarte que, claro, es una experiencia común, dolorosa y depende del manejo que se haga, ¿no? Por parte de los docentes, adultos, etcétera, pues puede ser mejor o peor, diría yo así. Entonces, sí, distinguir entre deseos y frustraciones es una herramienta poderosa para lograr autogestionar. Sí, ¿no? Para poder decir, maestra, perdón, ya sé que usted tiene reglas, pero yo necesito ir al baño, con permiso, ¿no? Y tener como esa autonomía de gestión que no es que se me antojó platicar con mi amiga del otro salón. No, no es eso, ¿no? Es algo que tiene que ver con una necesidad. Y otro punto, si me permiten, cuando alguien está en una crisis por frustración elevada, qué importante es ayudarles a poner la atención en la solución y no en el malestar. ¿Sí? Con preguntas simples. A ver, ¿qué se podría hacer para que esto se logre, ¿no? Esto que te tiene tan frustrada se logre. ¿Qué otra solución hay? Pues no hubo boletos para el cine que yo quería. Ok, ¿qué otra solución podemos tener? Pues comprar para mañana, a lo mejor esperar, a lo mejor ir más tarde. Yo qué sé, buscar 5 soluciones frente al obstáculo que tenemos ahí enfrente. Cosa que ayuda además a este pensamiento lateral, ¿no? Que es buscar siempre caminos, ¿no? Alternativos frente a lo que parece no tener salidas. Y también para demorar para ejercitar esta tolerancia a la frustración sin renunciar a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Digo igual de frustrada, pero tengo más soluciones. Pues justo es el ejemplo que hemos visto cuando inicia la pandemia, ¿no? Que
impuesta toda esta adversidad sobre nosotros, en lugar de enfocarnos en todo lo negativo, pues, ¿qué hicieron los colegios, no? Se transformaron como de la noche al día y empezando por encontrar soluciones quizás de corto plazo, ¿no? Luego, lo más mediano y más largo plazo, pero ciertamente no quedándonos en lo negativo, en el miedo, en la misma ansiedad que todo esto ocasionaba y viendo desde lo adverso la semillita esta de la creatividad, de la innovación, de cómo podemos, ¿no?, afrontar esto de maneras nuevas y qué hacer con los recursos que tenemos y qué recursos no tenemos y tenemos que salir a buscar, implementar para realmente dar una respuesta, ¿no?, rápida. Entonces me encanta lo que dices de no quedarnos en este ciclo que puede ser muy vicioso, en lo negativo, sino salir, romper con él y enfocarnos en lo positivo. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué, dónde estoy yo en control? ¿Y qué cosas no tengo control, ¿no? También distinguir esas dos partes para ponerme a trabajar. Y entrar por en supuesto. Esa es súper importante eso, gracias por traerlo a la mesa, me faltó, ¿no? Distinguir lo que es real y posible y lo que no es posible. Y regresando al punto que señaló Gaby, de esto de aprender, de que mi deseo no tiene que ser cumplido en lo inmediato porque no estoy en riesgo, ¿sí? Y eso forma parte, ¿no? Es como una cosa global. Fíjate que una cosa que me parece importante traer a nuestra charla es, sí, qué lindo, qué bueno, qué positivo enfocarnos en alternativas, ¿no? Creatividad frente a los obstáculos que tenemos. Ojo, porque me preocupa un poco esto del pensamiento positivo a ultranza, ¿no? De piensa positivo, o sea, me estoy sintiendo súper mal, ¿no? Pero piensa positivo, búscale lo bueno. Tiene en esta como obligatoriedad de lo positivo, hay algo que tiene un efecto complicado, que es para cumplir con eso yo tengo que acallar o negar lo que estoy sintiendo. No es lo mismo esta positividad a ultranza, sí o sí, a decir, vemos, por eso es tan importante esto de reconocer cómo me estoy sintiendo, ¿no? Ponerle su nombre. Tengo un dolor tremendo, ¿no? A lo mejor perdí a alguien. No tengo el ánimo para hacer las cosas. Se nombra, se dice, ¿no? No se queda como en lo guardadito porque no es elegante o no es positivo. Y en esta casa nos gusta todo positivo. Pues perdón, pero parte de la experiencia humana es realmente sentir y tocar eso que nos está pasando. Entonces, no es lo mismo esa como toxicidad de lo positivo a, ok, te escuché, le pusimos nombre, acompañamos tu dolor. Estoy pensando en un niño que perdió su mascota en la pandemia, cuando la relación se había vuelto todavía más, ¿no?, más pegada que antes. Y muere la mascota y entonces es un dolorón. Qué difícil cumplir con una familia que le dice, vele lo bueno, o sea, pues no. ¿Por dónde? ¿No? ¿De dónde? ¿No? Entonces, por eso, ojo, siempre, siempre me tomo unos minutos para hacer este paréntesis de, qué importante es decir, a lo mejor este dolor se va a hacer más chiquito. Eso sí es positivo, ¿sí? Pero no lo niego y no te pido que lo apagues, además, ¿no? Si lo hablamos, si dibujamos a tu mascota, si la lloramos, ¿no? Si le hacemos un dibujo para, yo qué sé, lo que quieras, mandárselo o no mandárselo, como sea la creencia. ¿No? ¿Qué implica? Que estoy atendiendo que tienes una emoción dolorosa, pero lo estoy como, te estoy acompañando a transformarla, a transitarla hacia un lugar donde eso va a ir doliendo poco a poco, un poquito menos. Claro, canalizar, ¿no? Hablas de canalizar, no dejarla ahí que invada todo, sino encontrar como diferentes outlets
para que entonces se pueda expresar y puedas entrar en contacto con ella y conocerla mejor y todo esto que haces tú, que eres maravillosa, Monique, y me encantan tus libros porque hablan de una manera tan concreta de cómo podemos llegar a encontrar estas soluciones, ¿no? Y dime algo, ¿y el rol de los padres, Monique? ¿Qué tan importante es que se involucren, que aprendan, que nos acompañen? Uy, fundamental. Acuérdense que el ejemplo es el más grande de los maestros. Yo, fíjate, Andrea, que en esta temporada de esto de adaptarse, ¿no? De reinventar el trabajo, etcétera, he dado este taller de autogestión emocional para adultos en ámbito laboral, porque resulta que, ¿no? Todo empezó por colegas y después amigos que trabajan en empresas, donde pues los ánimos se caldean más rápido, ¿no? Donde hay una serie como de raspones emocionales que antes a lo mejor no se daban, y entonces hay que hablar de esto también con los adultos. Entonces, para padres, por supuesto, no hay otra, son las mismas recomendaciones. Distingue entre necesidad y deseo, enfría emocionalmente, regresa, ¿no? Escucha. La escucha con los chicos, qué importante es hacerla con preguntas abiertas, no cerradas. ¿Estás bien, verdad? Híjole, pues qué poco chance tengo yo ahí de decir cómo me siento. En cambio, si me preguntan cómo te sientes, qué piensas de lo que está pasando, qué temes, entonces se abre una conversación y la conversación sana, recordemos eso, la palabra es sana, ¿ok? Tengo un amigo que dice que la palabra es farmacia, ¿no? Te va dando capsulitas que van sanando diferentes partes. Mónica, y en este caso, perdón la interrupción, pero también es muy importante lo que no se dice, ¿no? Porque yo puedo estar diciendo que está bien que hables y que digas, pero puedo contradecirlo, ¿no? Un poco con el tenor del manejo que se da en casa, ¿no? Entonces, aunque yo estoy diciendo que, cuando decía esto ahorita, ¿no? Estás bien, ¿verdad? O sea, ahí está implícito el quiero que me digas que sí, no quiero que me digas que no, y tratamos de dejarlo atrás, y luego pues ciertamente es como este libro hermoso, ¿no? De cómo escuchar para que los hijos hablen, ¿no? Entonces ciertamente el cómo mandar la señal adecuada para que exista esa apertura y ese poder acompañar, ¿no? Y sumando a lo que dices, Gaby, también lo que no está dicho también está implícito en nuestro lenguaje corporal, porque si yo le estoy preguntando cómo se siente y estoy mirando el celular o estoy distraída en otra cosa, sin embargo, si estoy presente y si los estoy viendo y si los estoy a lo mejor abrazando, hay un vínculo ahí que les está diciendo físicamente, ¿no? Que me importa cómo se está sintiendo y que lo estoy acompañando. Tal cual, de acuerdísimo. Sí, Gaby, esta cosa que decimos a veces los adultos, que es contradictoria a lo que digo con mi boca, ¿no? Es ay, cómo me encantas, mijito, pero no te alcanzo, no volteé la mirada, ¿no? A verlo. Ay, qué bien te salió eso, pero no vi lo que estaba haciendo. Que habla de nuestra poca disposición de conexión. Que esa es la otra receta para papás. Asegúrate, como dice Andrea, conecta con tu mirada, a lo mejor con tu tacto, que haya como una coherencia entre lo que digo, que es quiero estar contigo, estoy atenta, te acompaño, ojos, manos, cuerpo, ¿no? Disposición, tiempo, a lo mejor dejé el celular en otra parte, que de veras haya una coherencia de sí me importa conectar contigo. ¿No? Que eso se vuelve también en sí mismo muy sanador. Por supuesto, y se nos olvida siendo algo tan sencillo, ¿no? Que no cuesta trabajo. Monique, nos queda un minutito y quería, para cerrar, a lo mejor nos dieras algún tip o recomendación para todos aquellos que nos están acompañando esta tarde, se lleven algo muy lindo, además de todo lo que ya nos brindaste. Gracias, Monique.
Ay, gracias a ustedes. Yo feliz en estos segunditos, a lo mejor decirles a los adultos a cargo de niños, maestros. Sabemos todos que estamos en un periodo rarísimo, ¿no? Muchísima ansiedad por todos lados. La ansiedad genera dispersión, sabemos. Entonces, nuestra responsabilidad como adultos a cargo de otros es tomarnos nuestros respiros cotidianos, que también no tienen que ser de 5 horas, ¿no? Pero que son respiros, son mini recreos para mi mente, para mi bienestar. A lo mejor es salir de la ventana a respirar aire, a lo mejor di una rápida vuelta a la cuadra, a lo mejor es leí mi poema favorito y regreso a mi actividad. Somos responsables de darnos esos recreos cotidianos. Oye, qué excelente recomendación, me encanta, porque si empezamos con nuestro propio cuidado, el autocuidado, entonces generamos cuidado hacia afuera, hacia los demás, pero nunca olvidar que hay que empezar con nosotros mismos. Me fascinó tu cierre, Monique. Pues yo, nos despedimos, Gaby, no sé si quieras algún cierre de palabras tuyas, siempre tan sabia mi colega. No, yo creo que Monique lo ha dicho perfectamente, ¿no? Siempre siguiendo ese ejemplo del avión, no podemos ponerle la máscara de oxígeno al hijo primero si no la ponemos primero nosotros, ¿no? Entonces sí, buscar esa cordura emocional que yo creo que a todos nos hace falta y entonces poder cumplir con este papel tan importante, ¿no? De acompañar a los niños a crecer y a desarrollar este tipo de herramientas tan valiosas que has mencionado. Gracias. Muchas gracias. Pues los invito a hacer una lista de sus mini recreos, cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Sin disrumpir y sin interrumpir el trabajo, pero pequeños respiros para uno mismo. Totalmente. Mira, me encantaron los mini recreos. Vamos a participar y las haremos en un post que pronto verán entonces en nuestras redes. Gracias a todos por seguirnos, por estar con nosotros y gracias, Monique, por tu cariño y tu apoyo incondicional. Un abrazo. Gracias.